Bueno, muy buenas noches. Soy Carlos Navas, médico neurólogo, especialista en enfermedades Melisante. Y como todos los jueves, estamos en nuestro coloquio nocturno sobre enfermedades Melisante. Hoy sobre un tema que realmente tiene mucha trascendencia, muy frecuente, pocas veces enfocado y, digamos, con la importancia que a veces debe tener por parte de neurología, que son estas alteraciones dermatológicas en esclerosis múltiple y neuromielitis. Tenemos un panel multidisciplinario, el cual sé que vamos a aprovechar y aprender mucho esta noche. Tengo el agrado de introducir y presentar a la doctora Adriana Cruz. La doctora Adriana Patricia Cruz es dermatóloga de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología y docente del Hospital Universitario de la Samaritana. Doctora Diana, qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación y bienvenido a todos los que estén interesados en este tema dermatológico. Muchas gracias, Diana. Vamos a aprender mucho de vos. Una amiga, una colega neuróloga en Chile. La doctora Lorna Galleguillos es neuróloga, jefe de la unidad de neuroinmunología de la Clínica Alemana, miembro de la unidad de esclerosis múltiple de la Clínica Dávila, profesora asistente adjunto de la Universidad del Desarrollo. Lorna, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Encantada de siempre estar acompañándote en esta difusión de la información. Muchas gracias. Y una compañera, una colega que trabaja con nosotros en la Clínica Colombia, la doctora Ángela Viviana Navas. Ángela Viviana es neuróloga, Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, docente de posgrado en neurología, servicio en neuroinmunología, Clínica Colombia y Hospital San José y programa CAERE. Ángela, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muy contenta de estar acá y pues muy agradecida de esa invitación. Bueno, entremos en materia. Las lesiones dermatológicas siempre a nosotros como neurólogos, no es que nos asusten, pero a veces son complejas, pero es una consulta muy, pero muy frecuente. Pero quisiera antes de empezar con nuestros aspectos de pacientes de desmielinizantes, que Adriana nos contara qué ha generado esta pandemia, este COVID-19, en los pacientes, en los aspectos netamente dermatológicos, porque al final también están afectando a nuestros pacientes de enfermedades meningitis. ¿Qué se ha visto de incremento de lo que ha hecho o lo que ha generado esta pandemia por COVID-19? Bueno, la pandemia ha generado tres grandes grupos de lesiones o de manifestaciones en la piel. Un primer grupo que es directamente lesiones producidas por el virus. Y entonces cuando les da la infección por el virus, pueden presentar reacciones en la piel muy parecidas a otras enfermedades virales, como por ejemplo sarampión e incluso varicela. Se pueden parecer mucho ese tipo de lesiones. Otro segundo grupo que es debido al uso de implementos de protección personal, como es el tapabocas, y también por el uso de alcohol y el lavado frecuente de manos. Entonces, por el tapabocas, y realmente es lo que más vemos en nuestra consulta, se ha incrementado la aparición de acné, porque está todo el día o muchas horas la piel con esa oclusión del tapabocas y eso genera obstrucción de los folículos de la cara. Entonces, sí hemos visto muchísimo acné y también exacerbación de otras enfermedades como rosácea, que se puede parecer al acné. También dermatitis de contacto, sobre todo en los médicos que tienen que usar muchas horas el tapabocas, se puede generar irritaciones o alergias a los materiales de los tapabocas. Y también vemos estas dermatitis de contacto muy frecuente en las manos, en todo tipo, pues en los médicos más, pero en los pacientes. Mira, me han consultado muchísimo porque el lavado frecuente más el alcohol, entonces hace que tengan una irritación crónica de las manos. Y el tercer grupo es el que es derivado de todo el cambio social y el cambio que hemos tenido por la pandemia, por el encierro. Y esto exacerba también otras condiciones como ansiedad y depresión. Entonces, por la ansiedad también he visto exacerbación del acné, dermatitis seborreica.
y caída de pelo, que la caída de pelo también se puede presentar por cualquier enfermedad sistémica, como la misma infección del virus, cualquier otra enfermedad que tenga que esté no controlada, pero también por esos cambios emocionales hemos visto que se sufren mucho de caída de pelo. Entonces, dentro de esos tres grupos, las que más veo pues, son por los elementos de protección personal, por el lavado de manos y por la ansiedad y la depresión. Muchas gracias, Adriana. ¿Y qué es lo que están viendo, Lorna y Ángela, en los pacientes de sus cohortes? ¿Qué es estas situaciones que ya explicó Adriana sobre las lesiones dermatológicas, tanto por toda esa protección que tenemos que tener en los pacientes, qué están viendo en sus cohortes, Lorna? En verdad, yo creo que Adriana hizo un resumen fantástico, porque tanto nosotros como médicos y los pacientes es terrible. Pacientes con esclerosis o sin esclerosis, no sé cómo lo hacen ustedes con el tema de la identificación de los pacientes para la consulta, para los permisos laborales. Nosotros lo hacemos con huella. No se puede obtener la huella, por primera cosa. Todas las manos secas, la huella se ha perdido y es un drama. Luego viene el tema de que todos o están con el pelo más adelgazado o dicen se me está cayendo, será los anti-CD20, será la teriflunomida que volvió a empezar a caérseme el pelo, será el dimetilfumarato que aparte de caerme mal, por eso no estoy absorbiendo vitaminas y necesito más y se me cae el pelo. Y uno le dice, mire, yo estoy igual. Yo estoy igual, así que... Pero yo diría que la consulta dermatológica ha aumentado muchísimo y mi gran contribución que hemos visto en esclerosis múltiple, que la biotina está teniendo un rol antiinflamatorio en el cerebro, entonces digo, tómese esta biotina y vaya a su dermatóloga porque probablemente se la va a subir y por lo menos le va a ayudar por mientras. Muchas gracias, Lorna. Y Ángela, ¿qué has visto en tu práctica? Definitivamente caída del cabello. Eso es algo que yo no veía, no escuchaba muy ocasional, pero realmente ahora es bastante. Y eso me ha llamado muchísimo la atención. Y otra cosa es las reacciones, pues no sé, digamos que ahora estamos muy obsesivos también por la cuestión de la vacunación, el monitorización de riesgo previo al inicio de terapias, como estamos muy estrictos, no sé. Y también he visto las reacciones a vacunas, inclusive reacciones que no había visto, o sea, digamos, otras vacunas, de neumococo, hepatitis, eso es lo que me ha pasado este tiempo. Hablando de reacciones dermatológicas. Sí, reacciones dermatológicas a vacunas. Pero, una pregunta, nuestros pacientes, tanto para Lorna y Ángela, siendo pacientes que están en la mayoría de casos inmunosuprimidos, lo que comentó la doctora Diana, de estar uno lavándose las manos, colocándose antisépticos, han visto que de todas maneras hay una tendencia como, no sé cómo, debe tener un nombre, como una obsesión por lavarse las manos y tener gel constantemente que lleva a dermatitis. ¿Estas dermatitis las están viendo más de pronto en los pacientes que están inmunosuprimidos, se cuidan más o no lo ven tan así? ¿Qué opina Lorna y Ángela? Y posiblemente Adriana, si ha percibido eso en los pacientes, esa como manía de estar lavándose las manos constantemente. Pero ya me ha visto. Me han llegado pacientes disfrazados de blanco, de estos trajes de porque ellos están inmunosuprimidos, o sea, disfrazados enteros con antiparra, guantes y cubre calzado. Me ha pasado que me han bañado a mí con alcohol, no por ser jocosa, pero es verdad, así como es que yo no sé con qué pacientes ha estado, entonces desde un metro de distancia empiezan a echarle alcohol a la silla, a la mesa, donde se van a examinar, entonces tienen una obsesión, y por eso te decía lo de la huella, las manos con una dermatitis resecas, enrojecidas, horrible, y se echan antes de sacar, o sea, se echan cuando entran a la consulta, porque tocaron la manilla, o tocaron aquí, y después se sacan los guantes para que uno los pueda examinar, se echan alcohol gel y se vuelven a poner otro guante, entonces está el guante con el talco más el alcohol gel y se empiezan a macerar la piel también. El pelo, andan con, aparte que se les cae, andan con gorro. Entonces yo diría que por lo menos, sí, como grueso, un 50-70% de los pacientes tienen una obsesión
preocupante. Y un 20 a 30 tiene una obsesión aceptable y los otros son súper despreocupados. De hecho, llegan con el barbijo aquí bajo la nariz, con suerte se lavan las manos. Vale. Ángela, ¿qué has visto de esa parte? De acuerdo con la doctora Lorna, y realmente lo que he notado es el uso de guantes. No sé, en los pacientes veo de guantes, de todas las clases de guantes, inclusive los guantes quirúrgicos. Complicado, complicado. Y Adriana, explícanos un poquito más esta parte de esta de tendencia a estar lavándose las manos, qué puede afectar y qué tanto se está presentando, o si hay números acerca al respecto de eso. Una anécdota chistosa, y es que mi hermano siempre ha tenido esa manía de lavarse las manos frecuentemente y a veces lo hace con jabón de losa. Entonces, antes de la pandemia, él decía, es que usted tiene un trastorno obsesivo por esa lavada de manos, y ahora en la pandemia él dice, oh, yo era normal y ustedes no habían aprendido para esta pandemia. Pero es que realmente toca, o sea, si hay gente que se obsesiona con el tema, pero uno mismo como médico le toca lavarse las manos y siempre lo hacía. Pero ahora es entre paciente y paciente, yo aquí tengo alcohol y no solamente es el gel, sino que yo, por ejemplo, me echo a veces es alcohol puro porque ese no le deja esa capa grasosa en las manos. Entonces, así uno no tenga la obsesión, le toca hacer esas medidas a cada rato. Sí, la dermatitis de contacto irritativa, que es la que da el jabón y el alcohol, se ha aumentado muchísimo. Entonces, pues es imposible decirle a la gente no se lave las manos, no se eche alcohol, porque pues sí están tocando, están por la calle comiendo cosas. Pero entonces lo que nosotros recomendamos es que usen un jabón suave, que no tenga tanto detergente o que tenga detergentes suaves, como son los Sindet, y no usen un jabón abrasivo como el jabón de cocina o esos que son demasiado fuertes. Y pues con el alcohol, sin ni modo, pues les recomiendo es que sea alcohol glicerinado, y que ya después de que hagan todas sus actividades o en la noche se apliquen crema hidratante y la dejen ahí actuar toda la noche, porque sí es muy difícil quitar el alcohol y todo lo que nos toca usar ahora. Bueno, ahorita volvemos con todos los tips que nos vas a enseñar de prevención de las cosas, porque esto va a ser muy útil. Pero ya hablando del tema, me gustaría saber con Lorna y Ángela, y Lorna ya lo tocó un poquito, los tratamientos modificadores de enfermedad, ¿qué manifestaciones dermatológicas vemos? Porque pues tienen muchas manifestaciones inmunológicas, pero también tenemos que estar atentos con algunos de ellos, con algunas señales de seguridad. Lorna, ¿cómo, si quieres, nos haces una introducción de algunos tratamientos modificadores y Ángela también nos lo complementan? De esas alteraciones dermatológicas que tenemos en los tratamientos que damos en esclerosis múltiple y neuromielitis. A ver, siempre el más grande y el susto mayor que tenemos todos son con los medicamentos que hacen una modificación de los CD18 y la vigilancia inmune tumoral. Entonces ahí se nos viene encima el tiro, fingolimod, cáncer de piel. Todos los tumores de rápida replicación cuando hay una pérdida de esta vigilancia inmune pueden aparecer, entonces estamos todos siempre muy conscientes, Carlos, y todos los que vemos esclerosis múltiple, que por lo menos los pacientes inmunosuprimidos se vean una vez al año con el dermato. Hay otros tumores que no son de piel, que no vale la pena ni hablar, pero siempre ya esta asociación existía. Hay enfermedades concomitantes también que se tenderían a mejorar, por ejemplo, pacientes me ha tocado que tienen psoriasis y esclerosis múltiple. Cuando están con dimetilfumarato, las placas tienden a disminuir y en esta época todos han brotado por el tema del estrés y principalmente y el tema de los fanerios. Fanerios y teriflunomida diríamos que es uno de los mayores. Ahora, los anti-CD20 y los inmunosupresores más potentes como que se ocupan en neuromielitis óptica, sea azatropina, micofenolato y rituximab, también se ha visto que tienen una mayor caída de cabello, un efluvio telógeno mayor, no es alopecia propiamente tal, sino que es un efluvio. Y en esta época está todo exacerbado.
Total, hay muchas cosas que se mezclan ahí. Ángela. Se mezclan los corticoides, y los corticoides, y el adelgazamiento de la piel, y la probabilidad de herpes zóster. Y el acné, el herpes es... Es muy brutal. Pacientes, es terrible. El pulso quedan... Ahorita a Diana nos va a decir qué hacer, porque realmente algunos pacientes... se brotan. Uno se siente muy culpable. Sí, pero para tratar un brote es complejo. Ángela, ¿qué nos tienes que decir sobre estos tratamientos modificadores y lesiones dermatológicas? Bueno, los medicamentos, como los interferones o las acetatos de glatiramer, realmente sabemos que pues, las reacciones más frecuentes son las relacionadas con eritema, induración, edema, dolor... prurito, digamos que esas son las más frecuentes, un poco menos frecuente la presencia de lipoatrofia, úlceras cutáneas o inclusive lesiones relacionadas con fenómenos inmunomediados o autoinmunes. Es muy raro, pero pues también hay fenómenos de vasculitis o reacciones necróticas cutáneas. Hay otros medicamentos, por ejemplo, Claridine, que ya sabemos que pues ahí existen algunas reacciones tempranas, o sea, menores a 3 meses, y unas reacciones tardías mayores a 3 meses. Dentro de las reacciones más frecuentes de Claridine está la mucositis, pues el eritema, exantema y la alopecia. De hecho, la alopecia es una reacción que no es muy frecuente, que realmente solamente menos del 1% de los pacientes van a mantener esta alopecia a lo largo del tiempo, realmente aparecen al principio de tratamiento, pero no es común que se mantenga durante ya el uso crónico. El natalizumab, pues digamos que natalizumab es un medicamento que se ha estudiado porque pues el mecanismo de acción y lo que tiene que ver con el bloqueo de alfa integrina podría o se sugiere estar relacionado con la fisiopatología de la aparición de melanoma maligno. Entonces se han hecho varios estudios, seguimientos, y ha llamado la atención que dentro de los pivotales se han determinado algunos pacientes con neus que finalmente terminan en melanoma in situ. Pero realmente durante el largo seguimiento de pacientes con natalizumab no se ha encontrado un mayor seguimiento o una mayor incidencia de estas patologías. Tratamientos como rituximab, pues también hay lo más frecuente, pues realmente son las erupciones, las anomalías cutáneas superficiales realmente no graves. Digamos que en resumen de todas, la mayoría o todos los medicamentos, las terapias modificadoras, están relacionadas más que todo con eritemas, exantemas, prurito, unos más que otros alopecia. Realmente la incidencia de lesiones tumorales o malignas, la incidencia es muy baja y dentro de esto es la más alta el tratamiento como fingolimod. Muchas gracias, Ángela. Y ya hablando de ese aspecto que ya nos mencionó la doctora Lorne, la doctora Ángela, Adriana, inicialmente, ¿cómo sospechamos que podemos tener un cáncer de piel en nuestros pacientes? ¿Y cómo hacemos para prevenirlo? Sí, el cáncer de piel se puede presentar en casi que cualquier terapia inmunosupresora, ¿sí? Digamos que uno le pone cuidado más a estas terapias nuevas, pero incluso los pacientes con artritis reumatoidea o con, por ejemplo, trasplantados de riñón que están con ciclosporina, tacrolimus, metotrexate, también tienen su riesgo para cualquier tipo de cáncer de piel. El cáncer de piel que más vemos es el carcinoma vasocelular, que este aparece como una lesión nueva. O sea, cualquier lunar que aparezca de nuevo, uno tiene que prestarle atención. Generalmente los tumores malos de la piel crecen rápidamente. Los lunares, que generalmente aparecen cuando uno es niño o en la adolescencia y uno los ha visto toda la vida y de pronto crecen, pero muy poquito y a lo largo de los años crecen, los tumores malos de la piel crecen rápidamente, ya sea el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, o el carcinoma escamocelular. Entonces, ese primer síntoma de una lesión de nuevo que crezca rápidamente nos debe alertar. Segundo, cualquier lesión que produzca síntomas como sangrado o inflamación. Los lunares muy rara vez se inflaman
y nunca deben sangrar, pues a menos de que uno los traumatice. Pero una lesión que por sí sola forme una costra y sangre y forme otra costra, eso también toca ponerle atención. Y en cuanto al melanoma, que es un tumor, es el menos frecuente que nosotros vemos, pero es el más agresivo y al que más le corremos, porque ese sí nos puede dar metástasis más frecuentemente que los otros tipos. Entonces es principalmente un lunar feo. Cualquier lunar que no sea cafecito, redondeadito, sino que más bien sea negro, que uno lo ve feo, diferente a todos los lunares que uno tiene, que más o menos se los conoce, eso es lo que lo debe alertar a uno. En nuestro medio, el tipo de melanoma más común no es el de los lunares feos y negros, sino es el melanoma llamado lentiginoso acral, que aparece en palmas, plantas y uñas. Entonces, vemos con alguna frecuencia lesiones en las uñas negras, generalmente como una línea negra o toda la uña negra, y siempre lo tratan como hongo, porque pues uno tiende a pensar como lesión en la uña igual a hongo, pero esto puede ser también un melanoma de tipo lentiginoso acral. Entonces, identificar ese tipo de lesiones. Adriana, discúlpeme, ¿y esa diferencia de cómo la hacen? ¿La tienen netamente que hacer histológicamente? O sea, si usted tiene una lesión de ese tipo, hay que buscar a dermatología y tener una biopsia, ¿cierto? Sí, pues últimamente estamos usando dermatoscopia, que es como un lente de aumento que nos permite ver estas lesiones, y hay varios criterios que clínicamente uno dice, no, y también la historia clínica. Entonces, si es un lunarcito que tenía en la planta del pie y lo ha tenido toda la vida, es diferente, o en la uña también pueden salir lunares, es muy diferente a si ese lunar le apareció a usted a los 40 años. Entonces uno ya dice, es más probable que sea maligno. Y con la dermatoscopia uno puede tener también criterios de benignidad, de ser benigno o maligno, pero en última, si uno tiene sospecha, termina tomándole biopsia a esas lesiones malignas. Vale. A esas lesiones sospechosas, perdón, o irregulares. Digamos que para los pacientes lo que más usamos, que ellos tienen que estar pendientes, es el ABCD. Entonces, el A se refiere a la asimetría. Entonces, por ejemplo, busquen cualquiera de ustedes un lunar. Entonces, si uno lo parte en la mitad, más o menos una mitad se parece a la otra, eso es simétrico. Si es diferente, pues es asimétrico. B, los bordes. Normalmente los lunarcitos, si ustedes se los ven, son bien redondeaditos, no son bordes irregulares, sino un circulito bien bonito. El C es el color, los lunares deben ser café, café claro, café oscuro, pero un lunar negro toca prestarle atención. El D es el diámetro, generalmente los lunares miden máximo 6 milímetros, generalmente son pequeñitos, 3, 4 milímetros. Un lunar mayor de 6 milímetros también es sospechoso. Y la E es la evolución, entonces no es el lunar que tenía desde hace rato, sino me salió hace poquito. Ese que le mira a uno a la pareja y le dice, oiga, ese lunar está feo, préstele atención. Esa es la evolución que uno tiene que tener, o que le ha sangrado. Entonces, ese es el ABCD que siempre recomendamos para los pacientes. Perfecto. Salen ya un par de preguntas, ya vamos a hacerlas a Lorna y Ángela. Pero antes de eso, Adriana, dos temas. Era, ¿cómo prevenimos? Porque ya Lorna y Ángela nos dijeron y nos ilustraron sobre las terapias inmunosupresoras, obviamente al afectar ese sistema de vigilancia que tenemos, pues obviamente para tratar la enfermedad inmunológica, pues exponemos a los pacientes de más cánceres, y el cáncer de piel es uno de ellos. Nosotros insistimos que nuestros pacientes tomen sol, es parte del tratamiento de la vitamina D, pues tener unos buenos niveles, y uno le sugiere en índices UV menor de 3. Pero además de tener un índice UV menor de 3, ¿algunas recomendaciones adicionales para protegernos del cáncer de piel, Adriana? No te entendí, la recomendación del UV menor de 3. Ah, no, nosotros recomendamos, pues, unas recomendaciones de tomar el sol en índices UV menor de 3, digamos que hay mayor tiempo de exposición, sin mayor, digamos, daño, en ese nivel de radiación. Entonces, parte para metabolizar la vitamina D, es uno de los pacientes, trate de exponerse la mayor parte de su cuerpo en horarios de índice UV menor de 3, que acá, en esta zona que tenemos, no sé, nos dice Lorna, estamos más o menos de 6 a 8 de la mañana, 8 y media, y de 4 y media a 5 y media, más o menos, sí. Son horarios. Salir al mediodía, estamos en índice como en 12,
Y entonces le reponemos eso. Entonces muchos pacientes dicen, ah, usted me dice que tome el sol y el otro me dice que no por el cáncer. Entonces, pero a veces no miran que es en diferentes tiempos. Además de eso, ya ahorita le voy a decir a Lorna y a Ángela cómo orientan esta vitamina D y el sol. Pero me gustaría saber cómo prevenimos, qué le podemos decir a los pacientes cuando les damos esas terapias que además hay que consultar al dermatólogo una vez al año. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de piel? Sí, esa recomendación es muy buena, incluso pues hacer ejercicio, no necesariamente es como tenderse al sol así a que se queme a mediodía para recibir la radiación que nos ayuda con la producción de vitamina D, simplemente el hecho de caminar, incluso 10 minutos o exponerse un poquito en el sol, en el balcón, poco tiempo en esos horarios, que son antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde, hacen que se sintetice la vitamina D y nos disminuyen el riesgo de quemaduras o de cáncer de piel producido por la UVB. Pero también deben tener otras recomendaciones adicionales, por ejemplo, el uso de protector solar diario, que a uno como paciente que vive, por ejemplo, aquí en Bogotá, que no hace sol, y uno está como acostumbrado a pensar protector solar igual cuando voy a la playa o cuando voy a tierra caliente. Pero resulta que en Bogotá, como estamos a mayor altitud, estamos a 2.600 metros, esos 2.600 metros cerca del sol también son cerca de la radiación ultravioleta. Entonces, aquí es donde uno más debería usar protector solar, a diferencia si está en una ciudad que está pues, a menor altitud. Asimismo, si uno vive, por ejemplo, en Londres, que allá no hay tanta radiación como en los países que estamos cerca del Ecuador, es muy diferente, pero entonces en Colombia específicamente y en Bogotá más confluye todo eso, estamos cerca de la línea del Ecuador, estamos a mayor altitud y por lo tanto mayor radiación, entonces sí o sí, los pacientes y más encima si está inmunosuprimido, entonces debe usar protector solar todos los días. ¿Qué protector solar? Pues uno que cubra UVB, UVA y luz visible, por lo general ya todos los protectores solares tienen esa combinación y se recomienda que tenga 30 o más de factor de protección solar. Por lo general ya vienen 50 más, que ese es como el factor de protección ideal y el máximo que existe. Si uno va a hacer ejercicio, entonces si le gusta hacer ejercicio, pues el protector solar probablemente no sea suficiente, entonces también se pueden usar medidas de protección física, como una cachucha, un gorrito. Si uno sale a hacer bicicleta, pues una manga larga, o si está trabajando en el campo, por ejemplo. Entonces también usar una camisa de manga larga, un pantalón de manga larga para no exponer de más y no, digamos, depender solo del protector solar químico que se está aplicando. Esas serían las medidas. Muchas gracias, Adriana. Lorna, ¿cómo enfocas a tus pacientes y Ángela para dar esa suplencia de vitamina D y esas recomendaciones de sol a tus pacientes, Lorna? Acá como en general son pacientes más jóvenes y amantes del sol, solitas se van alejando de las horas de mal calor porque se empiezan a sentir más fatigadas. Entonces, hemos logrado congeniar que a 4 o 5 de la tarde puedan tomar sol porque ya no, el calor no es tanto en las épocas de verano. Y en las épocas de invierno, acá es bien nuboso en Santiago, entonces, si hay sol, salga a dar una vuelta con protección solar, como recomienda Adriana. Pero lo más importante que nosotros hacemos es el seguimiento de los niveles de vitamina D. Entonces, la suplementamos con tal de tenerla según las recomendaciones del paper de Londres que salió hace como 2 años atrás, entre 40 y 70. Entonces, sol más suplementación. Muchas gracias, Lorna. Ángela. Bueno, realmente la recomendación que yo uso, pues, es el clima de Bogotá, digamos que no favorece, todos sabemos lo variable que es, entonces digamos que la recomendación que yo hago en lo posible es tomar el sol en la mañana, obviamente en los horarios en los que estamos hablando, porque realmente en la tarde es un poco más complicado. Digamos que hay pacientes muy sucios que prefieren, digamos, el sol y el ejercicio o caminar. Mi recomendación pues es por lo menos 20 minutos, 30 minutos, y de acuerdo con la doctora Lorna, igual eso no me asegura pues unos niveles adecuados de vitamina D, pues porque eso depende mucho de la exposición, del tipo de piel y de otras variables, entonces pues se requiere el aporte
de vitamina D y obviamente el seguimiento. Muchas gracias. Y esta ya es una pregunta final y entramos a las preguntas del público. Es inicialmente para Diana, ¿cómo se enfoca esta caída de cabello al paciente que está con estos tratamientos y qué sugerencias podían estar? Y posteriormente a Lorna y Ángela, ¿cómo lo hacen en la consulta cuando el paciente, digamos, les expresa lo de la caída de cabello, alguna relación con el medicamento? ¿Cómo es el manejo del paciente como tal? Adriana, entonces cuéntanos sobre ese ítem de los cuales obviamente yo no soy experto para nada. Bueno, sí, primero que todo saber que la caída del pelo tiene múltiples causas. Una de ellas es la alopecia androgenética, ¿sí? Que esa no tiene nada que ver ni con medicamentos, ni con estrés, ni con infecciones, ni nada. Es una alopecia que está programada genéticamente y que en un momento de la vida se empieza a manifestar. En los hombres pues es bien conocida pues la calvicie común, pero resulta que las mujeres también podemos sufrir de alopecia androgenética. Nunca nos salen entradas ni se despobla uno tanto acá esta parte como los hombres, pero sí de a poquito se empieza a despoblar. Entonces, una es esa causa que uno tiene que evaluar si es esa y que le está empezando. O la otra más frecuente también es el efluvio telógeno. El efluvio telógeno es una caída masiva de pelo. Normalmente la gran mayoría del pelo, más o menos un 85 a 90% de todo el pelo que tenemos en el cuero cabelludo, está en fase de crecimiento. Y apenas un 10% está en caída, 10 a 15%. Cuando hay algún factor estresante o alguna cosa que alteró el metabolismo, se aumenta ese porcentaje de pelo que se cae. Entonces ya no es el 15%, sino un 20, 30%. Entonces uno lo nota, en los pacientes lo notamos que se les cae más de lo normal. Entonces a uno le preguntan, pero bueno, ¿y cuánto sería lo normal? Más o menos lo normal sería entre 50 y 100 pelos diarios. Es difícil uno ponerse a contar pelo por pelo. Entonces, realmente cuando el paciente le consulta a uno es porque de verdad él ya se conoce, ya vio que sí se le está cayendo más de lo normal. Entonces, ahí uno entra a investigar qué es lo que está pasando, qué factor influyó para que se aumentara ese porcentaje de caída. Y las causas son múltiples. Puede ser hipotiroidismo, puede ser, por ejemplo, anemia o disminución en la ferritina, no necesariamente anemia, sino disminución en la ferritina. Puede ser que esté haciendo una dieta para bajar de peso o que se volvió vegetariano, entonces cambió todos sus hábitos, o que está haciendo ejercicio, los factores estresantes también, pero digamos que el estrés uno lo deja siempre de último, ya como que no encontró nada y entonces, pero en esta época se ha cobrado mucha importancia por lo que les decía, ¿no? Porque uno estar encerrado, todo lo que ha cambiado, el modo de vida y las enfermedades de nuestros familiares, de todo el mundo, pues hace que tenga uno más estrés de lo normal. Pero en general yo les pido exámenes según lo que encuentren en la historia clínica. Y ya pues en cuanto al tratamiento también, ¿quieres que hable de una vez? O... Sí, porfa, ¿sí? Por favor. Queremos tomar apunte. Sí. Ah, bueno, había otro estudio que decía que no, que realmente no había aumento de la caída de pelo durante la pandemia. Que el problema era que la gente al estar encerrada, entonces se enfocaba en cosas como... ay, se me está cayendo más el pelo, que de pronto antes como salía y trabajaba y no se daba cuenta. Puede que también sea eso, pero pues uno ya le ve al paciente que sí empieza a tener despoblamiento, que ya ese pelo no se regenera, entonces ya empieza a haber espacio. Entonces, si realmente nosotros le creemos mucho al paciente, así no se le vea mucho despoblamiento en que se le está cayendo y empezamos a investigar. Ya según la causa que tenga, pues si por ejemplo tiene disminución en la ferritina, pues nosotros hacemos ese reemplazo de hierro. También nosotros manejamos la biotina, que hay estudios que dicen que eso no sirve para nada, hay otros que dicen que sí sirve, y la base científica sería que la biotina es un cofactor también para todo lo que se necesita en la anafase, que es en la fase de crecimiento del pelo. Y sí funciona, o sea, en los efluvios telógenos nosotros damos en dosis alticas, más o menos de 5.000 microgramos, y les mejora. Normalmente las fórmulas comerciales vienen de 900 microgramos. Nosotros sí damos una dosis más alta, que es la que puede ayudar en estos casos de fluido. Hay fórmulas ya que vienen establecidas que traen biotina, zinc, selenio, hierro. Entonces esas son las fórmulas que usamos para suplementar y se usan más o menos 3 meses. También nos ayudamos de otros medicamentos que estimulen la fase de crecimiento, como el minoxidil tópico. También nos puede ayudar, pero
también toca explicarle a la persona que una vez que se ha desencadenado esa fase telógena, así uno corrija la causa o de todos estos medicamentos, le va a durar por lo menos unos 3 meses, que es lo que dura esa fase de caída. Entonces también es como tranquilizar al paciente, reforzarle y empezar algún tratamiento para estimular esa fase de crecimiento. Muchas gracias, Adriana. Pues vamos a seguir con las preguntas, porque hay varias y de pronto nos pasamos de tiempo. Inicialmente, Juan Pablo nos comenta, esa sería para Adriana, es el uso excesivo de pantallas, ¿nos pueden hacer algunas lesiones de piel? Pues estamos en dermatológico, supongo que nos está preguntando esto Juan Pablo Fernández. ¿Algunas lesiones dermatológicas por esa luz que podemos tener? Sí, se ha visto que las pantallas generan una luz que se llama luz azul, está dentro del espectro de la luz visible, y la luz visible puede empeorar problemas de manchas principalmente. Entonces, si, digamos, está en tratamiento o se ve manchitas, estas luces lo pueden empeorar. En cuanto al cáncer de piel, es muy poco el aporte que hace esta luz visible en comparación a la luz ultravioleta, UVA y UVB. Entonces, es más que todo para manchas y para envejecimiento. También está cobrando mucha importancia estas pantallas. Entonces, si uno quiere mantenerse sin tantas arruguitas y sin tantas manchas, también debería usar bloqueador solar, así esté encerrado todo el día trabajando en la casa. ¿Y la misma cantidad, 50 más, o ya para interiores tiene que ser menos potente, Adriana? Ese 50, ese número que le ponen ahí, es para protección contra luz ultravioleta B. Entonces, es para que uno no se queme. Y con que tenga 30 o 50, digamos que uno salga al sol, ya no se quema. Pero para este tipo de luz que hay en los interiores, luz visible, luz azul, lo que importa es que tenga pantalla solar. Entonces, la pantalla solar, en los frasquitos, pues dice, tiene pantalla solar, o dice que tiene óxido de zinc o dióxido de titanio. Por lo general, como les digo, ya la gran mayoría de protectores solares tiene mezcla de filtros y pantallas. Entonces, con que use el protector solar que está acostumbrado a usar en su casa, está bien. Perfecto. Lorna y Ángela, ¿han visto que con la vacuna para SARS-CoV-2 puede haber algunas apariciones de lesiones en piel? Ángela ya nos hablaba de otras vacunas, pero ¿han visto? Solo eritema perinyección. Tengo dos casos muy esporádicos, una paciente que tiene una enfermedad celíaca que se colocó la vacuna y hizo una gran reacción media morbiliforme en el brazo que requirió uso corticoide, y otro paciente que hizo un gran abón eritematoso perinyección que también requirió corticoide, pero nada más. ¿Y Ángela? Realmente en pacientes no, un colega internista hizo una induración con edema y dolor y coincidió con trastornos sensitivos, pero duró 48 horas y nada más. Tenía que ser colega, ¿no? Nos pasa de todo, sí. Lo más raro cuando pasa algo en los médicos, y para personal paramédico y enfermera les pasa de todo. ¿Y Adriana, has visto alguna reacción por vacuna que te han consultado? ¿Dermatológica? Sí, nosotros hacemos también tratamientos estéticos, entonces aplicamos rellenos de ácido hialurónico y se ha descrito que se pueden inflamar, o sea, como que si uno lo pone, digamos, en esos días previos o después, no en todo el mundo, pero sí hemos visto un par de pacientes que, por ejemplo, se les puso aquí para este surquito, para los labios, y esos días después se puede inflamar un poco. Pero así como reacciones morbiliformes por la vacuna, no, o sea, eso es como lo que... Y es pasajero, me imagino. Y es pasajero, sí, entonces uno tranquiliza al paciente y... Bueno, esta pregunta es más inmunológica, eso sí lo vemos, la relación tanto en NMO como en esclerosis múltiple de psoriasis es frecuente y a veces difícil de tratar. Pero nace una pregunta sobre la implicación de fototerapia, porque ya no es el tema de nosotros como neuroinmunología. El doctor Antonio Arturo dice, patologías mixtas desmizantes, psoriasis, ¿qué implicación de fototerapia como uno de los tratamientos de psoriasis? Bueno, ahí sí le tocaría a Diana sobre la fototerapia. ¿Tiene alguna contraindicación en paciente inmunosuprimido? No,
o sea, realmente también para psoriasis a veces usamos combinación de metotrexate con fototerapia, por ejemplo. Lo que sí no se combina es ciclosporina con fototerapia, que sí nos aumentaría el riesgo de cáncer de piel. Pero de resto, digamos que la fototerapia tenga alguna contraindicación con estas enfermedades desmielinizantes, no. Tocaría revisar si hay compatibilidad, por ejemplo, de ese medicamento que están usando, inmunomodulador, con la fototerapia. Que yo sepa la ciclosporina, pero tocaría revisar solo esa interferencia. Vale. Bueno, esto nos lo han preguntado Verónica Cuchet. Nos pregunta, esto ya lo hemos dado unas par de respuestas en algunos webinars previos, pero me gustaría saber tu experiencia en Chile y a Ángela, si le han llegado pacientes con este famoso protocolo Coimbra. Sí, tal como teníamos problemas antes con el tema de la vena cava, que superaron los pacientes. Sí. Por un gran tiempo y veíamos las lesiones del plexo braquial. Con el protocolo Coimbra, desgraciadamente, he tenido varios pacientes que han llegado con intoxicación severa, encefalopático. De hecho, hay uno que ya cada vez que toma vitamina D, puede tener unos niveles bajísimos, toma vitamina D, se pone medio encefalopático, un paciente gravísimo. Y otro que... estuvo con altísimas dosis y dice que al principio tenía mucho bienestar, pero después también empezó a tener fluctuaciones de conciencia. No generó daño estructural en la resonancia como el primer paciente, pero también no lo puedo suplementar porque empieza con cefalea cada vez que se pasa de los de 20 de vitamina D. Gracias. ¿Y Ángela, te han llegado algunos pacientes con protocolo Coimbra? No, mira que al contrario, como que si indico unas dosis altas, ¿sí? 5.000, 7.000, me pasa al contrario, es como, doctora, no está muy alto, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? La verdad sí me ha pasado al contrario con respecto a las dosis de vitamina D. Vale, sí, yo es que esto viene hace un buen tiempo. Es un protocolo con unas megadosis, 1000 unidades por kilo. Se han presentado intoxicaciones y lo peor es que este protocolo implica suspender el tratamiento que viene recibiendo. Entonces hay unas recaídas, unas lesiones muy severas con discapacidad. Nuestros colegas en Brasil realmente no son muy amigables con este protocolo y con los resultados que ellos han visto de deterioro. Realmente no se aconseja. Yo creo que todo en moderación y lo que comentó Lorna y Ángela, vitamina D, para llegar a unos niveles adecuados. Algunos estudios hablan de 70 nanogramos, pero hay que suplementarla, que es lo importante, pero no llegar a unos límites que realmente se pasan muy, muy, muy absurdo. Y sí, Verónica, creo que Verónica es de Chile. Sí, es una gran amiga. Sí, sí. Verónica bastante veces nos participa y nos hace preguntas muy interesantes. Pilar nos hace una pregunta para Ángela y Lorna. Inicialmente, Ángela, además de las manifestaciones en la piel, ¿también pueden aparecer lesiones en mucosas o aftas? Sí, la presencia de mucositis se han descrito principalmente en dos tipos de medicamentos. Uno, en cladivine se ha encontrado mucositis en un porcentaje muy bajo. De hecho, en los estudios pivotales, en los estudios principales, solamente dos pacientes tuvieron complicaciones por abscesos dentales. Uno solamente que requirió tratamiento quirúrgico. Entonces sí se presentan, pero no son graves y en porcentajes muy bajos. También se describen en tratamientos anti-CD20 como el rituximab, pero también en porcentajes muy bajos. ¿Qué opina, Lorna? A mí me ha tocado, sí, con rituximab. A mí me ha tocado pacientes más jóvenes con como los extremos, pacientes más peri 20 y las mayores de 50 son las que me han tocado que han hecho mucositis con rituximab. Desde, curiosamente, desde la segunda dosis.
entiendo, si te, probablemente Adrián, Adriana me puede corregir, pero quizás hay una sensibilización cuando tú das la segunda dosis y por eso empieza a afectar más mucosa. No lo sé, estoy inventando, pero me ha tocado siempre que es después de la de la segunda para adelante. Bien, no, y además de todo lo que explicaron, cuando un paciente presente aftas para apelar, hay que pensar en diagnósticos diferenciales. La enfermedad de Behcet es una enfermedad que las imágenes son iguales, esclerosis sí. múltiple, idénticas, pueden tener bandas y es una enfermedad diferente. Y acerca de estas aftas, doctora Diana, ¿qué tanto ves, obviamente, en este tipo de inmunosupresores? Porque hay otros tipos de quimioterapias que realmente dan unas mucositis brutales, pero ¿qué tanto se presentan las aftas? ¿Qué tanto tú las ves en tu consulta? Se ven con alguna frecuencia, no en la consulta particular, pero sí voy al Hospital de la Samaritana, ya también vemos muchos pacientes en conjunto con reumatología, y sí es frecuente, tanto por asociación con enfermedades autoinmunes como por algunos medicamentos. Y también hay otras enfermedades autoinmunes que pueden generar o simular mucositis, ¿no? Como el pénfigo. Entonces, realmente esto sí es un reto diagnóstico de esas lesiones en la boca, mirar si es por medicamentos, si es por enfermedad de Behcet o si es por otras enfermedades que generen erosión en las mucosas. Vale. Nos preguntan si el consumo diario de vitamina D en 5,000 unidades puede producir tos y algo de gastritis e inflamación del esófago. No sé si gastritis, pero hay pacientes que se quejan de que les produce harta acidez la pastilla grande. Lo mismo que con cuando no les da vitamina B, que tiene como un reflujo especial, un sabor especial. Y me ha funcionado mejor la suplementación con gotitas en esos pacientes que con cápsulas. Entonces pueden dosificar las gotitas durante el día y no tienen esa sensación de acidez o de gastritis. Pero confirmación endoscópica de que cause gastritis, no tengo antecedente. Ángela, sobre vitamina D. De acuerdo con la doctora Lorna. Náuseas, pero muy raro. Pues que me hayan comentado pacientes. Sí, no, uno la toma con el desayuno, realmente no he visto eso, pero interesante. Hay dos preguntas para Diana, no la tienen bombardeada. Pitiriasis rosada y con inmunosupresores, yo creo que sí lo hemos visto, Lorna y Ángela, obviamente nuestros pacientes, pero a Diana, ¿qué tan frecuente es esta pitiriasis rosada? Se ve con alguna frecuencia y pues la pitiriasis rosada es por una infección viral y que es una infección que generalmente es en adultos, que así como llega se va en par de semanas. Y sí se han descrito lesiones similares a la pitiriasis rosada inducida por algún medicamento. No la vemos con cierta frecuencia, pero cuando aparece uno sí pregunta si está tomando algún medicamento nuevo. Vale. Y igualmente voy a continuar contigo, Irene Urrego. Además del protector solar para tomar el sol, ¿qué otro producto adicional se puede aplicar para evitar las manchas en la piel? Las manchas en la piel muchas veces son el resultado de años de exponerse al sol. Entonces, y uno empieza a usar el protector solar ya después. O de pronto cuando ya se la mancha, entonces la recomendación es que a los niños no se les empiece a aplicar protección solar desde los 2 años, y pues todas las medidas de protección física que les sugieren. Pero además, digamos, de empezar tempranamente, pues las medidas físicas como gorrita también pueden ayudar. Y otros productos aplicados, pues los antioxidantes, entonces la vitamina C o la vitamina E aplicada, también ayudan a mejorar esas manchas o a prevenir las manchas en la piel. Vale, muchas gracias. Nos hacen tratamiento para las aftas, Adriana. Para las aftas. Yo estoy tomando punte. dejamos soluciones que traigan ácido hialurónico, que hay unas que son comerciales.
o también dejamos corticoides. Lo que pasa es que los corticoides generalmente vienen en crema, en ungüento, y para la mucosa es difícil que se adhieran ahí, entonces las mandamos preparar en una solución especial que se llama Orobase, que es como un vehículo diferente que se pega ya a la mucosa. Esas son las soluciones que damos y pues bueno, y a veces de los magistrales que hacíamos antiguamente, que era con milanta, como con hidróxido, lo que se usa para la gastritis, milanta, lidocaína, y eso lo revolvíamos con agua y que se hagan buches con eso, pero digamos que la base era la milanta y la lidocaína. Pero ya pues hoy en día que existen estas otras soluciones a base de ácido hialurónico o los corticoides, les funciona mucho mejor. Leli también nos pregunta sobre el mejor momento de vitamina D y C. Pues ahí le va a contestar, generalmente Leslie, en la mañana, donde tenemos la mayor termogénesis, venimos del ayuno de la noche y donde hay mayor necesidad de energía, y la idea de las vitaminas es mejor tomarlas siempre en la mañana por mejor absorción de esa parte. Bueno, esto es complicado porque estos webinars de información general no tan puntual, pero sí me gustaría sobre el interferón y las lesiones de piel, Lorna y Ángela, esa sensibilidad y ese manejo de piel. Nosotros duramos muchos años manejando y seguimos manejando estas terapias inyectables. ¿Alguna recomendación que tenemos de todo eso que aprendimos todos estos años de los interferones y del acetato de glatiramer, Ángela y Lorna? Ángela, parece, porque yo tenía muchas necrosis en esta época que no había visto nunca en toda mi carrera de esclerosis múltiple. En esta época de pandemia me tocaron por lo menos 4 con interferón y con acetato de glatiramer. ¿Y alguna razón? Porque pues... Rarísimo. Y son pacientes que tampoco tuvieron COVID, no se habían vacunado tampoco hace poco, no había una relación directa, pues en general les digo que se salten, que traten de no vacunarse el mismo día que se van a inyectar. Fue rarísimo. Pero el resto de las cosas, aparte de tratar de que la zona, de masajearse la zona, echarse crema, cuidarse, tratar de que no hayan aguas estancadas en la zona de punción, cosa que no haya, no entre algún germen. No mucho más. Sí, no eso sé, es Ángela. La piel muy seca es vital, porque si no le va a arder, horrible. Sí, o sea, nada de echarse perfumes ni cosas por el estilo. Ángela, ¿algún truco en estos pacientes con inyectables? No, salvo lo que dijo la doctora. A veces cuando le molestaba, utilizaba una solución anestésica, silocaína o anestesín, unos minutos previos, o sea, se anestesiaba, se limpiaban, se secaban y se colocaban. Eso permitía cierta grado de más confort, pero a veces esas lesiones de piel hay que mirar muchas... Sí. Técnicas. ¿Sabe que nosotros nos prohibieron los anestésicos locales, los sacaron de farmacia, antes por lo de los dientes a los bebés, uh-huh. Hubo mucha intoxicación, entonces los prohibieron en la farmacia, los anestésicos tópicos, acá no se pueden conseguir. ¿Y hay alguna cuestión de la FDA sobre el respecto? No sabía, no tenía... Es acá en Chile, no sé si hacen en otra parte, pero todos los anestésicos se le dan a los bebés cuando están erupcionando los dientes. Lo sacaron y eso salieron todos. Entonces uno requiere una receta especial o enviarlo a hacer, y con muy poca ganas lo hacen los químicos. Vale. Pues acá surgieron dos temas que a veces nos lo preguntan mucho en consulta, que es lo de las uñas. Siempre están con tratamiento, el que sea, y las uñas se me debilitaron. Entonces, y la otra es sobre depilación láser, créame. Está con cualquier otro tratamiento, con el que sea, y depilación láser. Entonces, Adriana, ¿hay alguna contraindicación de depilación láser si uno está inmunosuprimido? Y las personas que se quejan de uñas, ¿cómo se enfoca esa consulta de uñas débiles? ¿O se puede decir débiles? ¿O, sí? Sí, se llama uña frágil. Es cuando consultan porque se les parte o se les abre por capitas, o ya es una uña delgada, y se enfoca muy parecido a lo que les hablé del efluvio telógeno. O sea, toca investigar causas como hipotiroidismo, anemia, que tenga bajos niveles, bueno, también de
de vitaminas, la biotina también ayuda a los problemas de las uñas, pero muchos de estos problemas de uña frágil también tienen que ver con los hábitos cosméticos que tenemos las mujeres, porque uno va a ver y la gran mayoría de las personas que consultan por eso son mujeres, los hombres no mucho, y pueda que tenga que ver más con la aplicación de esmaltes, y sobre todo el quita esmalte, que muchas veces es una base de acetona y eso también debilita las capitas de las uñas. Entonces también lo estudiamos de forma integral a ver si eso tiene que ver con la enfermedad que tiene, con los medicamentos, pero más que todo lo que encontramos son hábitos de cosméticos que le empeoran la uña frágil. ¿Este gel, el alcohol, puede lesionar también la uña? También. Pues lavándose las manos. Sí, así como reseca la piel, las uñas también las reseca y las debilita. Y el jabón también, al ser esos álcalis, también dañan las uniones que tienen las capitas de las manos. Entonces también se ve cuando tienen las manos secas, uno también ve que las uñas empiezan a abrir por capitas. Y puede ser por el jabón fuerte a base de detergentes muy, muy cáusticos. ¿Y depilación láser? Y la depilación láser realmente no tiene contraindicación. El láser es muy específico por el pigmento del pelo, entonces realmente solo llega a atacar el pigmento del pelo, haciendo que la fase de crecimiento sea cada vez más, más corta y que ese pelo se caiga también definitivamente. Entonces no tendría ninguna contraindicación. Si fuera como un láser que le va a quitar capas de la piel, que nos va a exponer la piel a otras infecciones, de pronto uno lo piensa para hacerle, pero el láser de depilación no tendría ningún problema. Vale. El doctor Julián Gaitán nos hace una pregunta para Lorna y Ángela. ¿Lo han visto, una terapia anti-CD20 puede causar hipopigmentación en las pestañas? No me ha tocado. Tampoco. Sí, yo pensaría, Julián, que me iría a tratar de buscar algo metabólico o alguna deficiencia, o inclusive pues unas enfermedades infecciosas locales, pues casi ya no lo vemos, pero pues lesiones focales hipopigmentadas, y en un paciente con antiterapia CD20 pues también hay susceptibilidad, al igual de un micobacterio. Entonces yo pensaría más en un diagnóstico diferencial, más no una terapia anti-CD20. Adriana, ¿has tenido alguna experiencia de alguna hipopigmentación en pestaña por algún tratamiento? Esa hipopigmentación en las pestañas puede ser debida a vitiligo, que pues sería raro que solo el vitiligo en ambos párpados y no más, o más común a otra enfermedad autoinmune que se llama alopecia areata. La alopecia areata es otro tipo de caída de pelo, pero no da esa caída difusa, sino como parchecitos, cuando le salen como moneditas sin pelo, y que a veces en las pestañas se recambia tan rápido que vuelve y sale, pero con el pelo con canas, pues sin el pelo blanco. Entonces, tú querías mirar si no es algo autoinmune de ese tipo, que también podría estar en relación con el medicamento, y tú querías revisar reportes a ver si eso está en alguna parte. O sea, dicen es como reacción secundaria al medicamento, ¿sí? Sí, sí, Julián lo comenta como algo muy relacionado. Ya para finalizar, la última pregunta y darle gracias al panel, Analía Jaramillo, si la azatioprina, que la venimos manejando hace rato, le da mucho prurito y resequedad, si estuviera relacionado o de pronto malos hábitos con esta pandemia. ¿Han visto azatioprina con prurito y resequedad? Solo Lorna, cuando hay alteraciones hepáticas importantes con hiperbilis. Pero no me he tocado. Solo lo que tú mencionabas, el tema de, y que lo mencionó súper bien Adriana, de la resequedad de la piel por todas las medidas extras que estamos tomando con el COVID. Pero, claro, a menos que esté con corticoides, que también ahí pudiera resecarse más la piel y eso pudiera ser. Pero cuando aparece prurito, yo en general siempre voy a ver el tema de las enzimas hepáticas con la azatioprina, que sabemos que las tiende a elevar harto. Pues Lorna, muchísimas gracias. Ya quedaríamos con el mensaje final. Empezamos con Ángela, Lorna y Adriana. Mensaje final a nuestra audiencia sobre esos cuidados y tips de piel en su práctica clínica diaria. Y ¿qué le dirían a nuestra audiencia al respecto? En general,
todos los medicamentos hoy sabemos que tienen una relación o pueden generar, digamos, fenómenos malignos, ¿sí? Que no hay una alta incidencia, digamos que no es una cosa para preocuparse, pero sí para cuidarse, ¿sí? Definitivamente tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra piel, no solamente los que tomamos medicamentos, no solamente los que tienen esclerosis múltiple, sino toda la población en general. Entonces realmente tenemos que cuidar nuestra piel y los que reciben medicamentos inmunosupresores, cualquiera que sea, hacer una supervisión siempre de la piel, vigilar nuestra piel, conocernos, conocer todas las lesiones que tenemos para poder identificar si hay algo nuevo para todas las terapias. Muchas gracias, Ángela. Lorna. Yo creo que básicamente el mensaje que hemos dado en todas partes, Carlos, que no debemos olvidar que en esclerosis múltiple la enfermedad nos acompaña para toda la vida y no debemos descuidarla ante nada. Y cada medicamento que utilizamos, sea corticoide, inmunosupresor, inmunomodulador, va a generar un cambio sistémico en algún órgano de la piel, en algún órgano. Y la piel es uno de ellos, por lo tanto debemos cuidarlo de manera habitual y realizarle control sano, por lo menos una vez al año. Muchas gracias, Lorna. Adriana. Y yo les recomiendo a todos los pacientes que estén pendientes de las lesiones que tienen la piel y pues ante cualquier duda que consulten al especialista, que sería el dermatólogo, además de todas las medidas de protección solar que hablamos hoy. Eso sería como el gran mensaje para esta noche. Muchas gracias. Solamente muchísimo agradecimiento a la doctora Lorna, a la doctora Ángela, a la doctora Diana. No sé si parte de nuestra audiencia pudiera ustedes preguntarle alguna red social donde se pueda comunicar. Me dice la doctora Lorna Liquelín, Ángela Liquelín y la doctora Adriana Cruz, ya lo voy a colocar acá en el chat, la pueden conseguir en ¿cómo? Adi Cruz Derm. Me imagino por qué Derm. No, muchas gracias, doctora. Una pequeña publicidad acá. En el día de mañana terminamos por este mes de la enfermedad desminizante. Esclerosis múltiple, tenemos la última conferencia a través de los canales de la Asociación Colombiana de Neurología con nuevos tratamientos en esclerosis múltiple y neuromielitis. Que lo va a moderar el doctor Antonio Lessinger con la participación del doctor Granados, doctora Rodríguez y el doctor Álvaro Arturo. Realmente los esperamos mañana. Solamente queda darle las gracias al panel. Aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todo nuestro público, que todos los jueves estamos acá. Los espero el próximo jueves. Y bueno, muchísimas gracias. Tengan cuidado, el COVID está todavía haciendo estragos. Cuídense mucho. Una feliz, feliz noche. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Chao.